Bien, buenas noches con todos ustedes. Estamos reunidos nuevamente para nuestra clase número 2 del módulo 1. Puedo darles la bienvenida a todos. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre seguridad y salud en el trabajo. Recordando siempre que todo lo que nosotros aprendamos, ¿no? Debemos de siempre difundirlo, ponerlo en práctica, ¿no? Para que la seguridad sea algo más colectivo y no solamente algo particular. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de tres aspectos fundamentales dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver la gestión, ¿no? Propiamente dicha, qué cosa es lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las actividades, las tareas dentro del campo de la seguridad y salud en el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Y posteriormente vamos a ver la política, ¿no? La política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos, ¿no? Los objetivos, las metas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Para finalmente hablar sobre los estándares y procedimientos de trabajo, ¿ya? Muy bien, reiterar entonces la bienvenida a todos ustedes, ¿no? Y ya ustedes saben, cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier aporte que ustedes deseen realizar, bienvenido sea, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya ustedes me conocen, ya hemos hablado sobre nosotros, mi formación académica, ¿no? Soy ingeniero químico de profesión, especialización en seguridad y medio ambiente. Y bueno, la experiencia laboral ha ido en ese sentido, ¿no? Realizando auditorías, consultorías, en fin, todo lo relacionado a seguridad, salud, trabajo y medio ambiente. Muy bien, explicar las reglas de la clase, ¿no? Colocar su nombre y apellido, activar el micrófono para cualquier consulta que desee hacer, aporte, ¿no? Que usted sea importante aportar a la clase. Apagar la cámara, chat solamente para las preguntas, ¿no? Básicamente eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, como ya habíamos adelantado, el contenido de esta sesión está enfocado, focalizado a tres grandes aspectos: la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la política de seguridad y salud en el trabajo y los estándares, ¿de acuerdo? Los estándares que tiene que tener en cuenta, ¿no? A la hora de implementar un sistema de gestión y los procedimientos de trabajo, ¿no? Fundamentales dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces, gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué se entiende por gestión, ¿no? Gestión es, si lo podemos definir en palabras sencillas, simples, es hacer cosas. ¿De acuerdo? Eso es gestión, realizar cosas, ¿no? Si la ley 29783 me indica, ¿no? Que debo de realizar inspecciones periódicas a mi personal en seguridad y salud en el trabajo, pues bueno, sé que lo tengo que hacer. Y en el momento que lo haga, eso ya es hacer gestión. ¿De acuerdo? ¿Ya? No solamente en el que haga, ¿no? Que haga inspección, ya sea planificada o no planificada, sino también elaborar un registro de las tareas, de las actividades que he encontrado en campo. ¿De acuerdo? Porque no solamente se inspecciona de manera ocular, sino que también se toma nota. ¿Para qué se toma nota? Para corregir ciertos aspectos, ¿cierto? Acuérdense el tema de la mejora continua. La mejora continua es siempre, ¿cierto?, verificar para actuar. ¿De acuerdo? Y eso está relacionado a la gestión. Ya hemos dicho que la gestión es hacer cosas, ¿ya? Si la ley me indica cuatro capacitaciones al año, ¿no? Entonces debo realizar la gestión, ¿no? Para que esas capacitaciones se den. De repente, si es una capacitación puntual, especializada, de repente tendré que contratar a una empresa, ¿no? Para que realice la capacitación. ¿De acuerdo?
¿Ya? Entonces, por ejemplo, se me ocurre en el manejo de extintores, ¿no es cierto? Ustedes saben que existen diferentes tipos de fuego, por lo tanto, existen diferentes tipos de extintor. Entonces, hay empresas especializadas, ¿no?, para brindar esa capacitación. Entonces, nosotros debemos de realizar la gestión, es decir, llamar al proveedor, ponernos de acuerdo en el horario, ¿no?, el día, la fecha, ¿no? Y eso es realizar un sistema de gestión, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que todos tengan en cuenta. ¿Qué cosa es gestión? Es hacer cosas, ¿ya? Dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, acá hemos considerado, ¿no?, algunos antecedentes, ¿no?, dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El concepto de calidad previamente, ¿no? En el siglo XIX, en los años de la Revolución Industrial, el trabajo manual es reemplazado por el trabajo mecánico, ¿no? Ya se dejó de lado en algunos aspectos, en algunas tareas, lógicamente, el trabajo manual y se reemplazó por el trabajo mecánico, ¿no? Lo realizaban en las grandes industrias, sobre todo. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ¿no?, cadenas de producción con mayor complejidad, ¿no? Entonces, no solamente el trabajo mecánico nos permitió realizar las tareas, reemplazar las tareas manuales, sino que las cadenas de producción ya se volvieron más complejas, ¿no? Surge entonces el papel del inspector, encargado de supervisar, ¿no?, la efectividad de las acciones de los trabajadores, de los operarios, ¿no? Es el primer gesto de control de calidad, ¿ya? Entonces, imagínense, ¿no? Ya en aquellos años ya se comenzaba a hablar sobre el supervisor en seguridad, en este caso, en el tema de calidad, ¿no? En el tema de calidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense, gestión. Dentro, en las normas ISO, ¿no?, el sistema de gestión lo definen como un conjunto de elementos y actividades relacionados y coordinados que interactúan y que, estableciendo políticas y objetivos, dirigen y controlan la organización, ¿verdad?, con el fin de lograr dichas metas, ¿verdad? Claro, entonces, si hemos dicho que el sistema de gestión, pero en sencillo, la gestión es realizar cosas, es hacer cosas, ¿no? Pero no es hacer por hacer. Tenemos que tener un lineamiento. Y ese lineamiento, ¿quién nos lo da? La política y el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, la política de seguridad es cero accidentes, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo en seguridad? El objetivo en seguridad es tener cero accidentes. El objetivo en seguridad es tener los mínimos índices de incidencias, ¿no? Entonces, de acuerdo a los objetivos, nosotros vamos a hacer la gestión, lógicamente encaminada a cumplir esos objetivos, a cumplir la política, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no?, la gestión es hacer cosas, pero no es hacer por hacer. Tiene que haber una planificación previa. La sesión 1, ¿no?, la clase anterior, hablamos sobre la línea base, ¿no? La línea base, si ustedes recuerdan, era el conjunto de actividades que teníamos que desarrollar dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Recuerdan? La ley nos decía, esto tienes que hacer en seguridad. El reglamento nos decía cómo lo debes de hacer, ¿ya? Y nosotros confrontábamos, ¿no? ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas no tenemos? Perfecto. Entonces, estos puntos de acá no los tenemos implementados. Entonces, tenemos que implementarlos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la gestión que tenemos que desarrollar dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lógicamente, todo esto está alineado a los objetivos de la seguridad, a las metas en seguridad, ¿no? Y lógicamente a la política de seguridad, ¿ya? Entonces, no es que
un área se hace gestión a su criterio y la otra área hace gestión a su criterio. No, el criterio tiene que ser uniforme. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? La gestión es hacer cosas, pero enmarcados dentro de la política y los objetivos, ¿no? De la empresa. ¿Ya? Entonces, vinculación con la ISO 45001. Recuerden que eso también lo tienen que tener claro, ¿ya? Dijimos que haciendo un símil, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo es la 29783, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros cumplimos la ley, ¿no? Cumplimos el reglamento de la ley, vamos a estar bien. Y si realizamos la actividad que nos indica la ley, ¿cierto? Vamos a trabajar de manera segura. Eso es lo ideal. Eso es a nivel nacional. Pero a nivel internacional hablamos sobre las ISO. ¿Recuerdan? Las ISO es como si dijéramos la ley universal en seguridad y salud en el trabajo. La ISO 45001, ¿no es cierto? Es ya estar a niveles internacionales en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué nos dice la ISO 45001? Fíjense. Las organizaciones que utilizan la ISO 45001 pueden utilizar este documento para planificar. Planifique lo que se debe hacer para que la organización funcione de manera segura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, algo ya habíamos comentado, ¿no es cierto? Recuerden, el ciclo de mejora continua empezaba por planificar, ¿no es cierto? ¿Qué se debe planificar? ¿No? Se tiene que planificar lo que se debe hacer, ¿de acuerdo? Para que la organización funcione de manera segura. Hacer lo que la organización ha planificado hacer, ¿cierto? Como yo les decía, ¿no? Si he planificado hacer capacitaciones, inspecciones de seguridad, implementar el reglamento interno de seguridad, actualizar el IPRC, ¿no? Formación de brigadas. Si he planificado todo eso, entonces tengo que hacerlo. ¿Ya? Tengo que hacerlo, tengo que realizar. ¿Ya? Después, verificar, ¿no? Ver qué tan bien está funcionando. Verificar si la inspección es correcta o no es correcta. ¿No es cierto? Verificar, ¿no? Si las capacitaciones, ¿no? Dentro de las capacitaciones, los trabajadores han salido aprobados o desaprobados. ¿Qué porcentaje entendió? ¿Qué porcentaje no entendió? ¿No? Por eso se sugiere que las capacitaciones sean evaluativas, ¿no? Para que nos dé un alcance de lo que se ha entendido. La capacitación se entiende que es para mejorar, ¿no? Dar a conocer al trabajador sobre los riesgos, los peligros, ¿no? Que existen dentro de su área de trabajo, ¿no? María Isabel, ¿tienes alguna pregunta, por favor? Con gusto. ¿Sí te escucho, María Isabel? No te escucho, Marisabel, creo que tu micrófono está apagado. O si no, escriben por el chat. ¿Alguna consulta, por favor, si tienen, con gusto, para absolverla? ¿No hay preguntas todavía? Bueno, entonces continuamos. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, tenemos que verificar, ¿no? Que lo que se ha planificado se haga y que lo que se esté haciendo, ¿no? Se haga bien, ¿no? Entonces, en eso consiste la verificación, ¿ya? Ver qué tan bien se está funcionando el sistema, ¿no? Como les decía, ¿no? Si es que capacitamos al personal y el personal sale desaprobado, entonces la capacitación como tal no cumplió el objetivo, ¿no?
es de conocimiento, que el trabajador conozca fundamentalmente los riesgos, los peligros a los cuales está expuesto, ¿ya? Entonces, se sugiere que las capacitaciones sean evaluativas, ¿no? En ese aspecto puntual, ¿ya? Por eso se requiere verificar. Y eso, y justamente, ¿no? Actuar. En ese mismo ejemplo, ¿no? Si hay trabajadores que han salido desaprobados, ¿qué tendríamos que hacer? Reevaluarlos, ¿no? Reevaluarlos hasta que aprendan, asimilen, ¿no? La capacitación, ¿no? En otro aspecto, formación de brigadas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, en un simulacro de sismo, ¿no? Entonces, ya, perfecto. El total del tiempo de evacuación en el simulacro fue de 1 minuto con 15 segundos, ¿no? Entonces ya, tenemos ese tiempo de evacuación. Para la próxima, ¿no es cierto? Debemos organizarnos mejor para que no sea 1 minuto 15 segundos, sino 1 minuto 10 segundos, se me ocurre, ¿ya? Entonces, siempre va a haber un tema de mejora, siempre, ¿ya? Entonces, de repente, tal área demoró. Entonces, enfocarnos en esa área, ¿no? Que se demoró en evacuar. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de esa demora? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, en eso consiste el actuar, ¿ya? Planificar, hacer las cosas, ¿no? Verificar qué tan bien se está haciendo y actuar, es decir, tomar medidas correctivas sobre lo que no se está haciendo bien, ¿ya? Muy bien, hasta acá está claro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que deseen, por favor, señores? Nos gustaría, ya ustedes saben, que sea participativa, ¿no? La clase, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión, su consulta, su aporte, no sé, algo que deseen mencionar, que consideren importante. Muy bien, entonces vamos a ver los elementos, ¿no es cierto?, dentro del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces, hemos considerado estos elementos dentro del sistema de gestión, ¿no? La información de seguridad de los procesos, ¿no? Es importante la seguridad dentro de los procesos, ¿no? Y al hablar de procesos, estamos hablando de un conjunto de actividades, ¿no? Que se desarrollan dentro, inclusive dentro de un área específica, ¿ya? Entonces, es importante brindar información sobre la seguridad que tienen los procesos dentro de una organización, ¿ya? Los procedimientos operacionales es un tema fundamental. Miren, los procedimientos de trabajo, ¿no? Son documentos que nos indican cómo, de qué manera se deben desarrollar cada una de las tareas dentro de determinada área de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, en una tienda de una planta, ¿no? De reparación de neumáticos, ¿no? Entonces, en una planta de reparación de neumáticos, ¿no? De repente se me ocurre, ¿no? En el área de parchado de neumáticos, ¿no? Entonces, debe haber un procedimiento, ¿no? Que indique de qué manera se debe parchar los neumáticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajador, ¿no? Y cuando me refiero al procedimiento de trabajo, estamos hablando de un procedimiento de trabajo seguro, ¿cierto? O sea, de qué manera, ¿no? El trabajador, ¿no? Tiene que realizar esa tarea específica, pero de manera segura, o sea, que evite cualquier tipo de accidente, incidente, ¿no? Que mantenga su integridad física, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un procedimiento de trabajo. Nos indica la tarea, cómo se debe hacer la tarea, ¿no es cierto? Y cómo se debe hacer de manera segura, ¿de acuerdo? Eso es un procedimiento operacional, ¿ya? Que es fundamental dentro del sistema de gestión de seguridad.
toda área debe de tener su procedimiento de trabajo, ¿no? Y no es algo que se nos ocurra, eso debe de existir. Y para la elaboración de ese procedimiento, no solamente debe redactarlo el supervisor, sino en conjunto con los trabajadores más experimentados de cada área. Porque son ellos los que están ahí día a día. Y qué mejor que ellos que pueden aportar, ¿no?, para determinar los peligros, los riesgos, una mejora en la realización de la actividad. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso es un trabajo conjunto, ¿ya? Y si ocurriera un incidente o un accidente, ¿no?, que no está contemplado en el procedimiento de trabajo, entonces ese procedimiento deberá de migrar a otra versión, porque no estuvo contemplado el incidente que se registró en esa área, ¿ya? Si hubiera estado especificado, ¿no?, el incidente, bueno, para que se dé ese escenario, es porque el trabajador no leyó el procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? O lo leyó y no le hizo caso, ¿ya? Entonces, hay dos escenarios acá, ¿no? Ante un incidente. Si el incidente está contemplado en el procedimiento de trabajo, ¿ya? Indica, por ejemplo, de la manera de utilizar una herramienta, ¿no? ¿Ya? Y la manera de utilizar una herramienta, el procedimiento nos indica cómo debe utilizar esa herramienta, ¿no? ¿Y qué equipos de protección debe tener? Entonces, si eso está especificado en el procedimiento de trabajo y a pesar de eso el trabajador se lesiona, ¿no? Tiene un accidente o un incidente, ¿no? Es porque no ha hecho caso al procedimiento de trabajo. Ese es un escenario, ¿ya? Otro escenario es que ocurra el incidente o accidente, pero no esté contemplado, no lo diga en el procedimiento de trabajo. Entonces, en ese escenario tenemos, como le decía anteriormente, migrar a otra versión. Se tiene que redactar nuevamente el procedimiento de trabajo y considerar esa actividad que generó el incidente o accidente. ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso nos referimos con una nueva versión. Sí, Gianmarco, te leo, te escucho, por favor. Sí, muy buenas noches con todos, profesor. Buenas noches, sí. Gianmarco. La pregunta era, usted está diciendo que si, suponiendo que alguien no haya leído el plan o no conozca el plan o no lo haya obedecido tampoco, ¿no?, y que hay que cambiar a una nueva versión, dice usted, ¿no? Dígame, ¿solamente esto afectaría solamente a esta área o hay que cambiar completamente todo el plan? ¿O solamente en el área donde ha pasado un incidente? O el accidente, sí, claro. Digamos, ¿eh? Sí, claro. Perfecto, muy buena pregunta. Eso nos ayuda a, vamos a ponerlo así, ¿no?, a parar las orejas, ¿no es cierto?, a las demás áreas. Oye, esto ha pasado en el área de pulido, se me ocurre, ¿no? Esto ha pasado en el área de pulido. Entonces ya, oye, y eso está contemplado en el procedimiento del área de, no sé, se me ocurre de otra área, ¿no es cierto? ¿Está contemplado o no está contemplado? No, tampoco está contemplado, ¿no? Ah, ya. Entonces hay que revisar esto porque también puede ocurrir en otra área. ¿Se dan cuenta? Nos ayuda, ¿no es cierto?, a que el incidente producido, ¿no es cierto?, pueda a su vez también replicarse en otras áreas, ¿no es cierto? Y no solamente le digo procedimientos de trabajo. Bueno, todavía no vemos lo que es el IPRC. Ya lo vamos a ver. En el IPRC también están por áreas, ya lo vamos a ver, todos los peligros, ¿no es cierto?, y todos los riesgos que tiene un área específica. Y no solamente si ocurriera un incidente en esta área, ¿ya?, hay que verificar en el procedimiento de trabajo si está contemplado o no. También hay que ir al IPRC. En el IPRC nos vamos, oye, tampoco está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra versión del IPRC. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esto nos sirve no solamente para el área, como nos decía Gianmarco, ¿no?, sino para verificar también que haya en todas las demás áreas, ¿ya? Entonces, claro, o sea, esto nos dice, claro,
esto podría hacer que no todo el sistema, ¿no? Porque de repente este incidente se maneja solamente para áreas operativas y no para áreas administrativas, ¿no es cierto? Entonces, habría que revisar, ¿no es cierto? Si este incidente que se ha producido en un área, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar a las otras áreas? ¿Se dan cuenta? ¿No? Y considerarlo también, considerarlo, ¿ya? Entonces, nos sirve, ¿no? El hecho de que se registren, ya lo hemos dicho y voy a incidir en este aspecto, que se registren los incidentes más que los accidentes, ¿de acuerdo? Los incidentes, ¿no? Los casi accidentes, ¿ya? Eso tiene que registrarse, ¿ya? Eso tiene que analizarse, tiene que ver cuál fue la causa de ese incidente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Como lo dice Carlos, ¿no? Carlos nos dice, de repente al traer una máquina o utensilio nuevo a esa área, también se tendría que modificar. Por supuesto que sí, claro que sí, ¿no? Ingresar una nueva maquinaria, equipo, ¿no? A un área, ¿no es cierto? Implica también nuevos riesgos, ¿no? Entonces, si hay nuevos riesgos, ¿no? Tenemos que tomar nuevas medidas de control, ¿no es cierto? Perdón, disculpe la interrupción. Entonces, como le digo, ¿no? O sea, toda innovación, todo, llegó una máquina nueva, un equipo nuevo, ¿no? Entonces, eso genera nuevos riesgos para el trabajador. Hay que capacitar al trabajador sobre el uso de la máquina, ¿no? Que ha llegado, ¿ya? Entonces, claro, eso conlleva a que se tiene que modificar el sistema de gestión, se tiene que hacer una nueva gestión, ¿no es cierto? De repente, implementar las que ya se tienen, ¿no? Pero se tendría que variar, ¿no? Se tendría que variar el procedimiento de trabajo, ¿no? Se tendría que variar el procedimiento de trabajo. Si es que se detectan nuevos riesgos, nuevos peligros que esa máquina, ¿no es cierto?, genera, ¿no? ¿Ya? Y no solamente ahí, ¿no? Como hemos dicho, también en el IPRC, pero que eso ya es tema de otra sesión, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los análisis de riesgo. Bueno, eso está ligado directamente a los procedimientos, como ya hemos dicho, ¿no es cierto? ¿No? Pero los procedimientos de trabajo nos indica, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener para hacer la gestión en una tarea específica, ¿ya? A eso se refiere con análisis de riesgo, ¿no? Una integridad mecánica, ¿no? Prácticas de trabajo seguro, que es fundamental, ¿no? Utilizar los equipos de protección personal, tener capacitaciones, si son trabajos de alto riesgo, ¿no? Su análisis de trabajo seguro, con su permiso de trabajo, ¿no? Revisión de seguridad de prearranque, ¿no? Justamente para lo que estamos hablando, para maquinarias, ¿no? Inclusive, ¿no? En el mantenimiento de los equipos, ¿no? Se requiere, ¿no? Tener sumo cuidado y tener bastante, bastante cuidado para evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Gianmarco? Esto se aplica en una cadena de suministros, pero... Y si son unidades descentralizadas, claro, si son unidades descentralizadas, debe haber en cada unidad descentralizada un encargado de seguridad, ¿no es cierto? Un encargado de seguridad. Entonces, si en esas unidades descentralizadas se está utilizando la misma maquinaria, el mismo equipo, ¿no? Entonces, ese procedimiento de trabajo aplica a todas las unidades descentralizadas, pero si no, se tendrá que establecer un procedimiento específico para una oficina, una entidad descentralizada puntual, ¿ya? ¿Por qué? Porque, lógicamente, de repente, en una unidad, los riesgos son diferentes, ¿no es cierto?, que en otra, ¿no? Entonces, ante peligros diferentes, ¿no es cierto?, los riesgos también van a ser diferentes,
y por lo tanto las medidas de control también van a ser distintas, ¿no? Entonces, cada unidad tiene su realidad particular, ¿ya? Entonces, no podemos generalizar a todas por igual. ¿De qué me serviría un procedimiento de trabajo, ¿no? De pulido de llantas, ¿no? Cuando en esa unidad no existe el pulido de llantas. Sería absurdo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, se tiene que constatar, ¿no? Que todos los procedimientos de trabajo dentro de una unidad, ¿no es cierto?, apliquen, ¿no? Y no se tengan documentos que no nos ayuden a reducir los riesgos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Gerencia de cambios y modificaciones, ¿no? Respuesta y control de emergencias, ¿no? Que esto es básicamente lo que hacen las brigadas de emergencias, ¿no? La brigada contra incendio, ¿no? Contra sismos, contra desastres, en fin, ¿no? Ya se tiene que saber qué es lo que se tiene que realizar antes, durante y después del evento, ¿no? Y una gran ayuda para esto pues son los simulacros, ¿no? Los simulacros de emergencia, ¿no? Eso nos ayuda a medir qué tanto estamos preparados ante un eventual sismo o un eventual incendio, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Bueno, la investigación de accidentes e incidentes, ¿no? Como ya les decía, ¿no? Lo primordial acá es investigar los incidentes, ¿no? Cuando el daño no se ha producido, ¿ya? Lógicamente, los accidentes también se tienen que investigar. Claro que sí, no digo que no. Pero nosotros estamos en una actitud preventiva, ¿no? La seguridad tiene que ser preventiva antes que reactiva. Si yo investigo un accidente, ¿no? Ya estoy teniendo un tema reactivo después de lo que pasó, ¿no? Pero un incidente es un tema eminentemente preventivo, ¿ya? Entonces, eso se tiene que tener en consideración, fundamentalmente, ¿no? Investigar los incidentes, ¿no? No, me dicen, yo no he investigado nada porque no ha habido accidente. No voy a esperar a que haya un accidente para investigar, ¿no? No voy a esperar a que haya un muerto para investigar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, yo puedo investigar cuando ya se murió el compañero. Claro, voy a llegar a la causa, ¿no? La causa que originó el accidente, pero ¿qué? Ya me costó una vida, ¿no? Entonces, ese no es el tema. El tema es prevenir accidentes. Y para prevenir accidentes, tengo que investigar los incidentes, ¿ya? Eso sí, siempre, eso lo tienen que tener claro, ¿ya? Para que ustedes mismos lo apliquen en sus organizaciones, ¿ya? El adiestramiento al personal, ¿no? Que tiene que ser capacitado, ¿no? Y lógicamente, no solamente al personal propio, ¿no? Sino también a tercero, ¿no? Como son los contratistas, ¿ya? Los contratistas también, ¿no? No por el hecho de no pertenecer directamente a la empresa, ¿no? No se le va a supervisar, al contrario, ¿no? Tiene que supervisar que tengan los equipos de protección personal, que tengan su... Si es un trabajo de alto riesgo, su ATS, que tenga al día su STR, ¿no? También se les hace una inspección a los contratistas, definitivamente, ¿no? Y eso nos sirve, lógicamente, para evaluar el sistema. Que también estamos realizando la gestión, ¿no es cierto? Todo esto de acá que hemos mencionado, señores, todo esto es gestión, ¿ya? Todo esto involucra hacer cosas, realizar cosas, ¿no? Fundamentado nuevamente en los objetivos, en las metas, en la política que tiene la organización. No vamos a hacer algo porque nosotros pensemos que se debe hacer. No, tenemos que seguir un lineamiento, el lineamiento de la empresa, de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Muy bien. ¿Estamos claros hasta acá, señores? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta?
Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la información de seguridad, ¿no? ¿De qué nos habla esto? Fíjense, registra la información sobre la tecnología del proceso, los equipos que se utilizan y los riesgos de las sustancias peligrosas que se manejan o que se producen. ¿Ya? Esta información sirve de base para capacitar al personal de operaciones, mantenimiento, ingeniería y de contratistas sobre los riesgos asociados con la instalación. Asimismo, es vital para diseñar, operar y mantener de manera segura dicha instalación, ¿no? Está en el sentido del aporte de unos de sus compañeros, ¿no? La maquinaria, el equipo nuevo que ingresa a la empresa, ¿no? Entonces, está en ese sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense, acá lo que estamos viendo, ¿no? Nos comenta sobre la tecnología de proceso, los equipos que se utilizan y los riesgos de las sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, de acá ya nos están hablando de información de seguridad. Fíjense, hay algunos productos básicamente químicos, ¿no? Que tienen su hoja de seguridad, ¿no? Por ejemplo, le digo la lejía, ¿no? La lejía, si de repente se utiliza en un proceso como un insumo químico para la fabricación de algún producto, ¿no? Es necesario tener la hoja de seguridad de la lejía. La hoja de seguridad, señoras, entre otras cosas, nos indica los cuidados que debemos de tener al manipular esa sustancia química. Lógicamente, también tiene sus especificaciones específicas técnicas, ¿no? Como la composición, temperatura de ebullición, ¿no? Temperatura de inflamabilidad, partes técnicas, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es lo que indica como cuidados que uno debe tener, ¿no? Al manipular determinado producto químico, ¿no? No solamente nos habla sobre los cuidados, sino también nos da los equipos de protección personal que debemos de utilizar, ¿ya? Para manipular, repito, estos productos químicos, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de la información de seguridad que tienen algunos productos químicos, ¿ya? Y esto no es desdeñable, esto uno tiene que exigirlo, ¿no? Porque, y tiene que estar en idioma castellano, porque muchas veces, y me ha pasado que envían la hoja de seguridad, ¿no? La hoja MSDS, ¿ya? En inglés, ¿no? Y si el trabajador no sabe inglés, entonces, ¿cómo va a saber cuáles son los riesgos que está teniendo cuando manipula este producto químico, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Este es un ejemplo claro de información de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Claro, esta información sirve de base para capacitar al personal de operaciones, mantenimiento, claro, lógico, ¿no? Entonces, de repente, un trabajador que tiene, o sea, llega, ¿no? La hoja de seguridad, pero el trabajador no sabe qué cosa es la hoja de seguridad, o sea, y no le presta mayor atención. Entonces, eso amerita también capacitar al trabajador, ¿no? En el contenido de las hojas de seguridad. ¿Qué es una hoja de seguridad? ¿No? ¿Para qué nos sirve una hoja de seguridad? ¿Es importante leer la hoja de seguridad? ¿No? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay unos rombitos, ¿no es cierto? Unos pictogramas para determinados productos químicos, ¿no? Nos indica si es peligroso, ¿no? Si es un líquido inflamable, ¿no? Si es un gas inflamable, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿no? De repente el trabajador no lo conoce. Entonces, eso nos sirve para capacitar al personal, porque es una información de seguridad que sobre todo el personal que manipula esos productos químicos debe conocer, debe y tiene que conocer, porque es parte de su trabajo, ¿ya? Entonces, lógicamente, eso está alineado con la política de la empresa, ¿no es cierto?
o debería estar, por lo menos, ¿no? Con la política, con los objetivos, con las metas, no directamente, pero ¿no? forma parte del proceso de gestión, ¿ya? Y por lo tal, o sea, se tiene que revisar, ¿ya? Definitivamente que sí, ¿ya? ¿No? Dice, ¿no? Asimismo, es vital para diseñar, operar y mantener de manera segura dicha instalación. Claro, lógico, ¿no? Imagínense pues que un trabajador no conoce, no ha leído la hoja de seguridad, manipula como él cree conveniente. De repente, un producto químico, ¿no es cierto?, indica dentro de la hoja de seguridad que no tiene que estar a temperatura ambiente, no tiene que estar expuesto a temperatura ambiente, tiene que estar refrigerado. Porque si no, sus propiedades químicas, ¿no?, se diluyen. Entonces, cuando lo deja en cualquier lugar, lo deja a la intemperie, y cuando lo necesita, ya no va a servir, porque las propiedades químicas se perdieron. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, por decirle, ¿no? O sea, el agua oxigenada, ¿no? El agua oxigenada siempre está en un recipiente, ¿no es cierto?, oscuro, ¿no? Marrón. ¿Por qué? Porque no tiene que permitirle el ingreso de la luz. Porque cuando ingresa la luz, ingresa oxígeno. Y si ingresa oxígeno, descompone, ¿no es cierto?, el oxígeno de el agua oxigenada, que es H2O2. Entonces, ingresa el oxígeno, descompone y se vuelve agua. ¿Se dan cuenta? Pero por eso que ustedes ven siempre el agua oxigenada, ¿no? Nunca lo van a ver en un recipiente transparente, ¿no? Porque si dice H2O, o sea, si dice agua oxigenada y está en un recipiente transparente, eso ya no es agua oxigenada, pues es agua. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces son cosas que se deben de conocer. Que el trabajador que manipula estos productos debe y tiene que conocer, ¿ya? Bueno, y la directiva, la alta gerencia, está en la obligación, pues, de capacitar al trabajador, ¿no? Entonces, es importante esta información de seguridad. Sí, Gianmarco, te escucho. Una pregunta. Por ejemplo, usted también está diciendo aquí que uno tiene que conocer al cliente, ¿no? Qué es lo que hace y cómo uno debe manipular los productos, etcétera, ¿no? Todo cómo debemos moverlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Le pongo un ejemplo, ¿no? En China hubo una vez esto de la leche en polvo, que la traían y la importaban, la exportaban a China, pues acá para Sudamérica, ¿no? Y ahí, en la misma leche en China, ahí había matado a varios bebés. Y era porque el producto parece que ya se había pasado o algo, pero los igualitos lo sacaron a venderlo. Entonces, yo como encargado de lo que es la parte de la supervisión de la seguridad, de todo eso de acá, y la manipulación de los productos, sé. De repente, o como llego a enterar de esto, ¿cómo sería de repente la actuación de esta persona de seguridad, del auditor de Soma, por ejemplo, de ver esta parte, pues, ¿no?, de la empresa? ¿Chocaría un poco con la política de la empresa, de la organización? ¿Cómo haría ahí, cómo haríamos nosotros, pues, ya, en ese caso? Pero ya, quiero terminar de entenderte. O sea, es un producto vencido, me dices. No, realmente no sabían qué era lo que le había pasado, pero el producto mató a niños allá en China. Y por eso la gente de los demás puertos de acá en Sudamérica no lo dejaron entrar. Porque estaba vencido. O seguramente que habrá un químico que algo había afectado a los bebés. La leche en polvo, así como la NAM, la que le dan a los niños, pues, ¿no? Claro. Sí, ahí, perfecto, sí, sí te entendí, gracias. Gianmarco, ahí, la clase pasada, ¿no?, hablamos sobre, bueno, un comentario, recuerdo, sobre un sistema integrado de gestión, ¿ya? Un sistema integrado de gestión. Generalmente, el sistema integrado de gestión se ve calidad, seguridad y medio ambiente, ¿ya? Lo que me mencionas en este aspecto, Gianmarco, es un tema eminentemente de calidad, ¿no? La calidad. El producto venció, ¿no? Y es un producto alimenticio, no apto para el consumo humano porque ya venció, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, ¿no?, así como hay una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya?, debería también haber una política de calidad, o al menos una política de sistema integrado de gestión, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera involucra esto al sistema de gestión de la seguridad? Bueno, tanto como gestión de la seguridad, podría decirse, en todo caso, seguridad alimentaria, ¿no? Porque se está... A ver,
sacando un producto, ¿no?, que no es apto para el consumo, ¿no? Entonces ahí la seguridad alimentaria también, si es que es parte de la política de la empresa, si es una empresa que se dedica exclusivamente a eso, tiene gran responsabilidad. Tiene gran responsabilidad, ¿ya? Ya hemos dicho, ¿no?, relacionada también con la parte de calidad, ¿ya? Nosotros, Gianmarco, estamos hablando fundamentalmente de seguridad y salud en el trabajo, es decir, la seguridad, ¿no?, enfocada al personal, ¿no?, que tiene que estar preparado, ¿no es cierto?, porque siempre van a haber accidentes dentro de una organización, ¿ya? La seguridad alimentaria, ¿no?, existe, claro que sí, digamos que no es que forme parte, ¿no?, pero sí tiene responsabilidad relacionada más que toda la parte de calidad. Marco, exactamente, directamente como la parte de seguridad y salud en el trabajo, directamente no. Claro que sí, lógicamente, va a afectar a la población, ¿no? O sea, y es un tema, si es que sale de la empresa tiene que revisar, por eso hablamos de calidad, tiene que revisar que los productos que están saliendo, ¿no es cierto?, estén óptimos para el consumo humano. De lo contrario, no deberían salir, definitivamente. Y eso se encarga calidad, ¿ya? De eso se encarga calidad, ¿ok? No sé si está clara la respuesta y la duda, Gianmarco. Sí, ok, muchísimas gracias. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias a ti. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente aspecto, ¿ya? Análisis de riesgos, ¿no?, que es un tema central, ¿no?, en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense, el análisis de riesgo es un procedimiento sistemático y formal para la identificación, evaluación y control de los riesgos de los procesos. Ya hemos dicho que todo, la sesión 1, la clase anterior, dijimos que en realidad todo representa un peligro, ¿no? Puede ser de alguna u otra manera, todo nos representa un peligro, porque, o sea, todo podría causarnos daño, ¿no es cierto? Ajá. Claro, como dice Cristian, debieron revisar la fecha de vencimiento, ¿no?, referente al producto anterior. Así es, ¿no? Entonces, fíjense, el análisis de riesgos, ¿no?, ¿no?, ¿qué podemos decir? Es la metodología de análisis, ¿no es cierto?, que puede ser seleccionada de acuerdo a la complejidad del proceso, ¿no?, a objeto de identificar, ¿no?, y evaluar apropiadamente y recomendar las medidas de control o mitigación necesarias, ¿no? Entonces, si dentro de un área de trabajo, ¿no?, yo observo, ¿no?, y he sido capacitado y sé de los peligros que existen dentro de mi área de trabajo, ¿no?, entonces, como yo reconozco los peligros, ¿no?, al reconocer los peligros, directamente yo puedo saber cuáles son los riesgos a los cuales yo estoy expuesto, ¿no? Recuerden que el riesgo es la consecuencia del peligro, ¿ya? Entonces, si una máquina constantemente está emitiendo vapores tóxicos, ¿cierto? Entonces, el riesgo, ¿no?, es de repente riesgo a mi actividad respiratoria. ¿Se dan cuenta? ¿No? A mis pulmones, a mis vías respiratorias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlar ese riesgo, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Utilizar equipos de protección, mascarilla, ¿no?, lentes, gafas, en fin, ¿ya? Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Controlar cada uno de los riesgos, ¿ya? Controlar cada uno de los riesgos una vez identificados los peligros, ¿ya? Pero si no identifico el peligro, mucho menos voy a identificar el riesgo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es importante saber cuáles son los riesgos dentro de un área de trabajo, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no?, en este caso es un procedimiento de trabajo, ¿no?, es un procedimiento sistemático, nos indica la teoría, ¿no?, procedimiento sistemático y formal para saber identificar, evaluar y controlar los riesgos dentro de cada uno de los procesos de la empresa, ¿ya? Entonces, este aspecto también es fundamental. Y si no se tiene, ¿no?, por ejemplo, si yo ingreso a una empresa, ¿no?, y me pongo a pensar, ¿no?, entonces veo cuáles son los peligros y riesgos,
y solicito al jefe de área el procedimiento de trabajo y observo que no existe el peligro que yo he detectado, ¿no? Y lógicamente los riesgos, entonces se debería sugerir al jefe de área en que implemente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si se implementa, se va a llevar medidas de control al respecto, ¿no? Pero si no se implementa, va a estar ahí, inclusive podría haber un accidente, ¿no? Por eso, y no está contemplado en el procedimiento de trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Manejo o gerencia del cambio. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, es un procedimiento escrito, ¿ya?, que evalúa y aprueba cualquier cambio en la infraestructura de la instalación, en las condiciones de operación, tecnología, roles y responsabilidades y en el procedimiento operacional de inspección, mantenimiento y planes de emergencia que puedan afectar la seguridad, ¿no?, e integridad física del personal, instalaciones o inclusive el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos conversando hasta ahora, ¿no? Si es que el procedimiento no contempla un riesgo, ¿no?, debe ser modificado este procedimiento. Debe de cambiar de versión. Recuerden que todos los registros, ¿no?, en seguridad y salud en el trabajo tienen un número de formato, tienen un código de formato, ¿no? Tienen una versión, ¿ya? Entonces, eso, si es que se va a cambiar, cuando se cambie, la versión va a cambiar también, lógicamente. Si es la versión 0,2 o 0,2 o 0,02, ¿no?, y se cambia porque se ha detectado un nuevo riesgo, ¿no?, pasará pues a la versión 0,03 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el manejo o gerencia del cambio, ¿no? Realizar cambios cuando sea necesario, cuando básicamente se ha detectado un riesgo que no se ha contemplado, ¿no?, en un procedimiento de trabajo. Básicamente eso, ¿no? Y bueno, lógicamente puede ser en el área de mantenimiento, planes de emergencia, como lo dice acá, ¿no?, o inclusive en medio ambiente, ¿no? El tema es cuando se generan nuevos riesgos, ¿no?, contemplarlo en el procedimiento de trabajo y también hemos mencionado en el IPRC. Los procedimientos operacionales, ¿no?, estos procedimientos operacionales deben estar en el sitio, ¿no?, aprobados y actualizados. Cuando decimos sitio, ¿no?, debe estar, por ejemplo, el procedimiento de trabajo en el área de pulido, tiene que estar en el área de pulido, el procedimiento de trabajo. El trabajador tiene que tenerlo a la mano, ¿ya? Hemos dicho, recuerden, si el trabajador no conoce algo, tiene duda, no puede, ¿no?, de por sí, ¿no?, asumir algo y realizarlo. No, tiene que consultar, ¿de acuerdo? Tiene que consultar. Por eso estos procedimientos tienen que estar cada uno en el área de trabajo, ¿ya? Aún así, el procedimiento de trabajo, el trabajador recurre a ese procedimiento, lo lee y aún así no tiene duda, sigue teniendo duda, bueno, entonces debe consultar a su jefatura e indicarle de qué manera se realiza tal o cual actividad, ¿ya? Pero el punto acá es que todo procedimiento tiene que estar físicamente en cada área de trabajo, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Contener el material necesario para la comprensión del proceso en conjunto y sobre cómo manejarlo de una manera segura, ¿cierto? Claro, ya hemos dicho que el procedimiento de trabajo es eso. Nos dice cómo hacer la actividad y cómo hacerlo de manera segura. ¿Qué equipos de protección utilizar? En fin, ¿no? Todo eso tiene que constar el procedimiento de trabajo, ¿ya? Son instrucciones detalladas por escrito para ejecutar en forma segura y eficiente las actividades operacionales requeridas en cada fase del proceso, incluyendo la operación normal de arranque, parada y emergencia, ¿no? Entonces,
todas esas consideraciones deben de constar en el procedimiento de trabajo, ¿no es cierto? ¿De qué manera, cuando termino de operar la máquina, de qué manera debo de dejarlo, ¿no es cierto? Para que cuando comience el nuevo turno, ¿no es cierto?, empalme sin ningún tipo de dificultad. Si la maquinaria está dañada, se comienza a malograr, hay un sonido extraño que no es normal, no es común, eso se debe de reportar, ¿no? Y eso debe decir el procedimiento de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces imagínense, ¿no? Si es un equipo, una máquina con un alto riesgo a la hora de manipularla y no se comunica que tiene algún daño, ¿no? Que necesita mantenimiento, entonces cuando venga el siguiente turno va a estar expuesto, ¿no? Entonces de ahí la responsabilidad también. Y esto, repito, tiene que estar contemplado en el procedimiento operacional. Tiene que estar contemplado, ¿ya? Muy bien. Trabajos de alto riesgo, ¿no? Son procedimientos escritos también para la ejecución de actividades no rutinarias, ¿no? En el que se contemplan básicamente trabajos en caliente, ¿no? Aislamiento, desergenización, ¿no? Entrada a espacios confinados, ¿no? De poca área, uso de grúas, ¿no? Y equipos pesados, excavación, apertura de líneas, ¿no? Trabajos en altura también, ¿no? Entonces, estos son los trabajos de riesgo fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente son estos, ¿no? Trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados, ¿no? También son los más conocidos, ¿no? Esos son nuestros trabajos de alto riesgo. Y para estos trabajos de alto riesgo, ¿ya? Como su mismo nombre indica, el riesgo es mayor, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que tomar unas medidas de control que minimice el riesgo, ¿ya? Siempre, en esta actividad, ¿no? Un trabajador no puede laborar solo. Siempre tiene que laborar, hacer la tarea, ¿no? Con otros compañeros, ¿no? Y siempre bajo la supervisión de una persona. Siempre, ¿ya? Lógicamente, acá en estos trabajos se requiere un ATS, que es el análisis de trabajo seguro, ¿ya? Entonces, como acá los riesgos pueden desencadenar en un accidente incapacitante, inclusive un accidente mortal, ¿no? Entonces se requiere hacer un análisis exhaustivo de todos los riesgos que hay. Analizar las condiciones de trabajo también es fundamental, ¿ya? Todo eso se contempla en ATS. Otro aspecto fundamental es la seguridad de contratistas, ¿no? Que ya habíamos adelantado también, ¿no? Entonces, no solamente es verificar, ¿no? Que nuestros empleados, ¿no? Realicen sus actividades de manera segura, ¿no? Sino también la parte que llegue a realizar trabajos dentro de nuestra empresa, ¿ya? Se refiere al conjunto de requisitos establecidos para evitar accidentes durante la ejecución de trabajos de personal contratado, ¿no? Por ejemplo, a ver, es cuando de repente se daña equipos que son sofisticados, ¿no? El propio, la empresa como tal no tiene empleados que realicen un mantenimiento a estos equipos. Entonces requiere contratar a una empresa para que venga a realizar este mantenimiento a estos equipos. ¿Se dan cuenta? Eso, a esas personas nos referimos. Así es, contratan personal externo, ¿ya? Para que venga a realizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser un personal externo, ¿no? Pero vienen a trabajar dentro del área, ¿no? De la organización. Entonces, imaginas que ocurriera un accidente dentro del área de la organización, ¿no? Entonces, para que ello ocurra, entonces
Pueden haber diversos motivos, ¿no? Las condiciones de trabajo no han sido las adecuadas, de repente el personal no ha sido capacitado, ¿no? De repente no tiene los equipos de protección personal adecuados, o de repente los tiene, pero no son los adecuados, de repente no tiene el seguro de trabajo, el SSTR. Hay múltiples factores, ¿no?, que uno como empresa debe de estar seguro de que tengan los contratistas, no porque el hecho de que es un tercero, ¿no?, no se le va a supervisar, al contrario, ¿no?, tiene que realizar la supervisión a estos trabajadores también. Y si no, no cumple un requisito para la labor, bueno, se contacta con la empresa a la cual se ha contratado, ¿no?, para que levante esa observación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Claro, como dice Frank, ¿no?, se tiene que revisar al detalle. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Cristian nos dice, tiene que cumplir con los requisitos y estándares para poder dar un servicio de calidad correcto. Frank nos dice, ya que si se accidenta dentro de la empresa se tiene que hacer responsable. Claro, ¿no? O sea, porque está ocurriendo dentro del local de la organización. Y como tal, es por algún factor, ¿no es cierto? Por algún factor. Como les decía, ¿no? Si es que no se cumple algún requisito de seguridad, ya nosotros como empresa tenemos que contactarnos con la empresa contratista, ¿no? Y decir, señor, mire, acá está mandando a su personal sin equipo de protección personal. Está mandando a su personal sin SSTR. Está mandando a su personal sin tener capacitación en el trabajo que va a realizar. Entonces, ustedes, como están contratados ese servicio, tienen el derecho, ¿no?, para que se le cambie el personal, para que venga personal capacitado para la labor, ¿no?, y que venga con los implementos de seguridad correctos para la labor, y así de esa manera evitar cualquier tipo de accidente. No es que viene ya, ¿dónde tenemos que hacer el mantenimiento? Ya, y le dicen el lugar y lo dejan que trabajen solo. No se maneja así, al menos no debería manejarse así, ¿no? Se tiene que verificar, ¿no es cierto?, desde el seguro. Tiene seguro, su equipo de protección, su indumentaria, ¿no?, su capacitación, todo eso, ¿no?, tiene que pasar por la persona encargada de seguridad de la empresa. Ustedes, ¿no? Y una vez que tiene todo en regla, pasa a realizar la labor, ¿ya? Esa es la manera de proceder. ¿Qué dice? Este elemento establece los requerimientos para que las empresas contratistas y su personal sean debidamente evaluadas, seleccionadas y que reciban un adecuado adiestramiento e información de los riesgos involucrados y los métodos apropiados de operación relacionados con las actividades que realizan. Claro, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Frank? Una vez pasó un accidente así en donde yo trabajaba y por confiado, el que tiene que revisar que todo esté ok para trabajar, el que andaba haciendo el trabajo eléctrico terminó volando y con quemaduras. Claro, lógico. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no es cierto? Por confiado, ¿no? Por confiado. Siempre dice, no, a mí nunca me ha pasado, no me va a pasar. Justamente porque no te ha pasado, te puede pasar. Es al revés, ¿ya? Entonces, no hay que subestimar la seguridad, ¿ya? No hay que subestimarla. Recuerden que los accidentes son fortuitos, son hechos inesperados, ¿no? Pero nosotros podemos no evitar de repente todos los accidentes, pero sí podemos prevenirlos, ¿no es cierto? ¿No? Porque sabemos que existe un riesgo, y al saber que existen los riesgos, es posible de que pase. Entonces, ya prevenimos, ¿ya? Pero si no sabemos qué es peligro, no sabemos qué es riesgo, no sabemos qué cosa es medida de control, ya, pues imagínense, ¿no? Ya, si estamos en ese tema, es bastante que los accidentes sean reiterativos, ¿no? Y no, pues no es la idea esa, ¿no? Integridad mecánica, nos dice, requiere contar con procedimientos escritos y actualizados. Ojo, a eso me refería, actualizados, ¿ya? Entonces, si se determina un riesgo no contemplado, rápido, una nueva versión. Eso quiere decir que ya el procedimiento está actualizado, ¿ya? Para los equipos críticos, ¿no es cierto?
que sean diseñados, fabricados, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados, arrancados, operados y mantenidos en una forma consistente con los requerimientos apropiados de servicio, recomendaciones del fabricante o estándares de la empresa, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con una integridad mecánica, ¿ya? Relacionado a los equipos, ¿no? Lógicamente, los equipos que utilizamos dentro, ¿no es cierto?, del área de trabajo, que el operador, que el trabajador manipula, ¿ya? Estos equipos tienen que estar siempre en mantenimiento, en revisión constante cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que la empresa proveedora de estos equipos nos recomiende, ¿no? Hacerle mantenimiento cada semestre, cada año, ¿no? Cada trimestre, en fin, ¿ya? Eso es importante. La respuesta ante emergencias, ¿no? Nos indica acá, ¿no? Mediante la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783 y su reglamento, ¿no? Se estableció la obligación para las empresas de contar con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El que especifica disposiciones legales específicas con respecto a la respuesta a situaciones de emergencia. O sea, este aspecto, ¿no? También es contemplado dentro de la ley, ¿ya? Y lógicamente, como toda ley, tiene que cumplirse. Comunica cualquier anomalía de los equipos y sistemas contra incendio y que los equipos no estén obstaculizados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es el típico caso, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos auditando una empresa comercial acá en Lima, ¿no? Ver los extintores, ¿no? Siempre hay obstáculos delante de los extintores, ¿no? Y cuando uno se presenta en una emergencia, están obstaculizados, están tapados, uno ni se entera, ¿no? Peor ya ni hablar pues en tiendas que son informales, ¿no? Ahí los extintores están de adorno, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Claro, que no estén obstruidos, así es, ¿no? Claro, las puertas de emergencias también, así es, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos, señores, es vital. ¿Por qué? Porque cuando se presente en realidad el incidente, ¿no? La emergencia en este caso, ¿no? Vamos a tener que necesitarlos. O sea, ahí cuando recién entramos, digamos, en zozobra, ¿no? Ahí nos damos cuenta varias cosas, ¿no? Nos damos cuenta de que no sabemos utilizar el extintor, no sabemos si el tipo de fuego utilizando determinado extintor lo voy a incrementar o lo voy a menguar, ¿no? No sabemos para qué existen las puertas cortafuego, ¿no? Ahí realmente nos damos cuenta cuando está ocurriendo el hecho, ¿no? Y justamente es lo contrario, pues, es evitar eso, es prevenir, por eso hacemos los simulacros, para aprender, por eso hacemos la capacitación de extintores, ¿no? Para saber utilizar un extintor, para saber qué tipo, de acuerdo al origen del fuego, yo tengo que utilizar un tipo determinado de extintor, ¿no? Imagínense, pues, si el origen del fuego es debido a electrocución y yo apago con un extintor que tiene agua, ¿no? Entonces, en vez de socorrerlo, lo voy a incrementar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, hay que tener en consideración estos aspectos, ¿no? Para que no nos ocurran, ¿no? Claro, como dice Gianmarco, ¿no? Las señales no están o han sido mal ubicadas, ¿no? O también están obstruidas, ¿no? Obstruidas, ¿no? Ponen cajas apiladas, ¿no? Según la normativa, el apilamiento no debe ser mayor a 1,60 m, ¿no? Y hay hasta 2 metros, 2 metros y medio. Ahora con el tema de la Navidad y fiestas, ¿no? El 1,60 m, créanme que no, casi nadie lo va a cumplir y eso es terrible, ¿no? Cristian dice, hay que saber para qué tipo de fuego sirven los extintores. Por supuesto, claro que sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso,
tenemos que utilizar determinado extintor, ¿ya? No, el extintor no es único, es de acuerdo al origen del fuego, ¿ya? Muy bien. A ver, capacitación, ¿no? Otro tema eje en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Requiere establecer y ejecutar un programa de adiestramiento para todo el personal responsable por la operación y mantenimiento de la instalación, acorde a sus tareas y responsabilidades. Como hemos dicho, sugerencia que la capacitación sea que evaluativa, ¿de acuerdo? De esa manera, ¿de acuerdo? Vamos a verificar que la capacitación realmente sea entendido o no, ¿no? Si yo capacito al personal es para que aprenda, ¿no es cierto?, nuevos riesgos, nuevos peligros que hay en determinada área y sepa cómo controlarlo. Pero si no sabe ni lo que es peligro ni lo que es riesgo, entonces ¿cómo lo va a controlar? Si no sabe, no tiene la definición clara, ¿no? Entonces partamos de eso, ¿no? Partamos de eso, ¿no? O sea, al trabajador muchas veces se le capacita, ¿no? Y no se tiene en cuenta que hay algunos términos que el trabajador no los conoce, no los sabe, ¿no? Entonces, ¿yo qué le voy a hablar de trabajo de repente de alto riesgo, ¿no? Cuando no sabe ni lo que es riesgo. ¿Se dan cuenta? No sabe ni lo que es peligro, ¿no? No sabe, con la puta sabe lo que es un accidente. Entonces, eso hay que tener en consideración, ¿ya? Entonces, poco a poco se capacita al personal, ¿no? Y bueno, lógicamente, la capacitación tiene que ser evaluativa y constante, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van a haber nuevos riesgos, ya hemos dicho, ¿no? Siempre se van a generar nuevos riesgos. Y el trabajador tiene que ser consciente de eso, ¿ya? Prearranque de instalaciones, ¿no? Bueno, eso está relacionado al checklist, ¿no es cierto? La lista de chequeo, ¿no? Que toda herramienta, toda máquina, ¿no?, que esté efectivamente operativa. Si no está operativa, se pone ahí una observación, ¿ya? Identificación de los peligros, ya lo hemos conversado y hemos hablado que toda área, ¿no es cierto?, tiene peligros. Hay que identificarlos, ¿ya? Análisis de riesgo, ya está. Esto está concatenado con lo anterior. Peligro, cada peligro tiene más de un riesgo. Que sea el personal capacitado, esto es fundamental, ¿no? O sea, para determinada área, por ejemplo, en este tema de prearranque, ¿no?, tiene que ser un personal capacitado, ¿no? Fundamental. Información actualizada, ¿no? Inspección. Siempre debe haber una inspección sobre el prearranque de instalaciones. Protocolo de seguridad. Mejores prácticas, ¿no? Y simularlos. Todos estos aspectos son importantes dentro del prearranque de instalaciones. Bueno, esto es otro aspecto eje dentro de la seguridad, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no?, la investigación de incidentes más que de accidentes, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Para qué vamos a investigar? ¿Para qué? Perdón. Justamente, ¿no?, para identificar las causas, ¿no?, que originaron ese incidente, ¿no? ¿Ya? A objeto de tomar las acciones pertinentes e informar oportunamente a todo el personal involucrado o expuesto para prevenir su recurrencia o la ocurrencia de eventos similares. Como nos decía su compañero, ¿no? Ya, yo identifiqué este incidente en esta área. Y así que voy a hacerlo partícipe a todas las áreas, pero claro que sí, lógicamente a las que amerite, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no?, e informar oportunamente a todo el personal involucrado o expuesto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no quiere decir que ese incidente que se detectó en determinada área solamente va a ser para esa área, no. Puede ser que ese incidente también se produzca en otra área. Entonces, cuando se tenga la capacitación a todo el personal, se debe de ventilar esto. Tal fecha, ¿no es cierto?, se produjo este incidente en determinada área. Entonces ya el personal de otras áreas va a estar comunicado, ¿no? Y va a saber también que eso puede ocurrir en el área de trabajo. Y tiene que tomar medidas al respecto, ¿no es cierto? Medidas de control. Lógico. De eso se trata, Edwards, ¿no?
¿Para qué investigamos? Para que no vuelva a ocurrir. O sea, si determinamos la causa del incidente, tenemos que atacar esa causa, tenemos que controlarla para que no vuelva a ocurrir. Estamos hablando de incidentes, ¿ah? ¿No? Entonces, de esa manera evitamos los accidentes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. Los incidentes hay que reportarlos, hay que comunicar, ¿no? Al supervisor de seguridad, ¿no? De repente ustedes también como supervisores, ustedes les deberían comunicarlos, ¿no? O sea, es un tema también de saber llegar a los trabajadores para que confíen en ustedes y se comuniquen. La comunicación es fundamental, ya lo hemos dicho, ¿no? Dentro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta que la investigación es de suma importancia, ¿no? Para que no vuelvan a ocurrir estos eventos. Muy bien. Entonces, el segundo aspecto, ¿no? Que nos toca revisar el día de hoy es la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense. La política no es otra cosa que los lineamientos, ¿no? Que toda empresa debe tener, ¿no? Para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se lleve de la mejor manera, ¿de acuerdo? Eso es política, ¿ya? Entonces, como les ponía el ejemplo, ¿no? La política de seguridad de esa empresa es cero accidentes. Ya está, es un lineamiento. La política de seguridad y salud en el trabajo sigue la normativa, está alineada con la normativa vigente, con la 29783. Es otro lineamiento, ¿no? Entonces, tiene que tener ciertos lineamientos, tiene que ser concisa, puntual, breve, ¿ya? Y lo más importante, ser difundida a todo el personal. Cada integrante de la empresa, de la organización, tiene que conocer la política de seguridad y salud en el trabajo, definitivamente, ¿ya? Entonces, para que la haga suya, ¿no? Y de esa manera se contribuya, ¿no? A una cultura preventiva, ¿no? Esa es la idea. Fíjese. Una política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado de compromiso en función del tipo de empresa u organización, teniendo en cuenta el nivel de exposición a peligros y riesgos de los trabajadores, el número de trabajadores expuestos o no, y su participación en el sistema de gestión de seguridad, ¿ya? Entonces, con la política, ¿no es cierto?, debemos de asumir, ¿no?, el compromiso, ¿no?, que la empresa tiene, ¿no?, con la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el compromiso de la empresa en seguridad? El compromiso de la empresa en seguridad es que todos los trabajadores, ¿cierto?, siempre trabajen de manera segura. Ya está. Ese es un compromiso. Esa es la política de la empresa. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Claro, el bienestar de todos los trabajadores es fundamental, ¿no? Es fundamental. ¿Y cómo logra el bienestar de los trabajadores? Bueno, no solamente utilizando equipos de protección personal, sino capacitando, sino comunicando, ¿no? Sino investigando incidentes, ¿no? Sino comunicando los nuevos riesgos que usted en su área ha detectado, ¿no? Eso es política de seguridad, ¿no? Es un compromiso con la seguridad, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Que uno vaya a una empresa, ¿no? Y pregunte al azar a dos o tres trabajadores y los dos o tres les pregunte sobre la política y los dos o tres respondan exactamente lo mismo y respondan lo que efectivamente es la política. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos trabajadores, uno puede concluir, ¿no? Ah, no, esa empresa tiene un alto compromiso con la seguridad. Los tres trabajadores a los cuales he solicitado que me digan la política, los tres me han respondido lo que es. Entonces, ya hay un compromiso, ¿ya? Entonces, como les repito, ¿no? La política, y ojo, la política no solamente tiene que estar redactada,
No solamente tiene que estar firmada por el gerente, el dueño, sino, como repito, tiene que ser pública, ¿ya? Tiene que estar en un lugar público, a la vista de todos, ¿ya? Para que sepan cuál es la política de seguridad y salud en el trabajo de esa organización, ¿ya? ¿Qué más? Referente a la política. Fíjense, la ley 29783 establece que es obligación del Estado formular, ejecutar y reexaminar periódicamente una política nacional, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, que tenga el objetivo de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, ¿no? Entonces, acá hemos visto esferas de acción de la política nacional, ¿ya? Nacional, o sea, a nivel Estado, ¿ya? ¿Cuáles son las esferas de acción? O sea, campos de acción, ¿no? Fíjense, controlar riesgos entre componentes, materiales del trabajo y personas que lo ejecutan, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? El trabajador y su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, necesito controlar ese binomio, ¿ya? Entre el trabajador con su herramienta de trabajo. Va a haber siempre riesgos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Controlar esos riesgos, ¿ya? Otra esfera, otro aspecto. Formación, calificación y motivación de las personas, ¿no es cierto? Desde que ingresan al trabajo, ¿no? Con su charla de inducción, ¿no? Calificación. Que sea capacitado para realizar determinada tarea, ¿no? Y motivación de las personas. Siempre un tema de aliento hacia los trabajadores. Es fundamental, ¿no? Otra esfera, ¿no? Medidas para garantizar la comunicación y cooperación entre los trabajadores y la empresa, ¿no? Como les acabo de decir, ¿no? La comunicación es fundamental. Es vital en seguridad y salud en el trabajo. Si no hay comunicación, ¿cómo nos enteramos de los nuevos riesgos, de los nuevos peligros? Imposible, ¿no? Otra medida para garantizar la reparación de daños a la salud sufrido por los trabajadores, ¿no? O sea, claro, esto se tiene que evitar, ¿no? O sea, los daños a la salud. Entonces, imagínense, ¿no? Nunca reporté que estaba expuesto a vapores tóxicos en mi trabajo. Pasó el tiempo, ¿no? Y acarreé una enfermedad ocupacional. ¿Ya? Una enfermedad ocupacional. Esa enfermedad la adquirí en el trabajo como producto de mi labor diaria, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. ¿Ya? Combatir riesgos, ¿no es cierto?, en componentes materiales de trabajo, ¿no? Esa es la medida que se tiene que atacar, ¿no? Combatir riesgos en componentes materiales del trabajo, ¿de acuerdo? Gianmarco, reconocer a los trabajadores por el compromiso con la empresa con la seguridad. Claro, hay incentivos, ¿no es cierto?, que algunas empresas realizan, ¿no?, entre áreas de trabajo, ¿no? Creo que les mencioné la sesión anterior, ¿no? Cada mes o cada bimestre algunas empresas, ¿no?, reconocen a la empresa, al área de la empresa que ha tenido menos incidentes, ¿no? Menos incidentes. Entonces, esa área, no sé, le dan un bono o le quiten a mostrar. Bueno, eso ya depende de la organización, ¿no? Así como se tiene que verificar, ¿no?, el actuar de algunas acciones, de algunos actos inseguros o actos subestándar o condiciones inseguras o condiciones subestándar, ¿no? Y se tiene que corregir, ¿no? Se tiene que corregir, así como tiene que existir ello, también debe existir el reconocimiento a los trabajadores que hacen bien su labor, ¿no? Que están comprometidos con la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, claro que sí, ¿no? No todo es malo tampoco en un sistema, ¿no?
hay aspectos que resaltar y claro, eso se felicita, se tiene en consideración. Sí, Marco, ¿tienes una pregunta, algún aporte? Sí, hay empresas que, por ejemplo, al área que ha hecho menos incidencia, a los trabajadores, que vaya nueva maquinaria o algo, los llevan a capacitarse a otro sitio o al mismo lugar de la planta para que sepan manejar los aparatos como parte de la seguridad de todo, ¿no? De esa área. Hay empresas que llevan a sus trabajadores a otro país a capacitarlos por el mando de esa maquinaria que manda a su empresa, pues, ¿no? Por supuesto que sí. ¿No? Claro que sí. O sea, por ejemplo, hay trabajadores que uno los conoce, pues, ¿no? O sea, básicamente uno los conoce, o sea, son buenos trabajadores que rara vez tienen un incidente, ¿no? Son trabajadores que tienen un buen desempeño, ¿no? Y la empresa, ¿no? Tiene la política de que siempre, bueno, algunas, ¿no? No todas, me refiero a alguna en la cual estuve en una oportunidad, ¿no? A los trabajadores más calificados, ¿cierto? Inclusive les pagan cursos, ¿no? Para que se especialicen, ¿no? La empresa le paga cursos, ¿no? Entonces, estábamos hablando en una diapositiva anterior de motivación, ¿no? Entonces, imagínense, pues, ¿no? ¿Cómo un trabajador no se va a sentir motivado si lo están capacitando, ¿no? Gratuitamente en el manejo de más herramientas, más equipos, ¿no? Entonces, eso me parece también alentador y rescatable, ¿no? Y un aspecto a imitar, claro que sí, ¿no? Entonces debería haber esa motivación, ese incentivo a los trabajadores calificados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo ideal es que fuesen todas así, ¿no? Lo ideal, ¿no? Pero bueno, me imagino que cada empresa dentro de sus posibilidades debería tener un incentivo, ¿no? Debería. Hay algunas empresas que, como les repito, pueden pagar un curso de especialización, ¿no? Hay otras que no, solamente tienen opción a otras cosas, pero siempre el deseo se materializa, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Una empresa que no reconoce, bueno, no le va a dar nada, ¿no? Pero una empresa que sí, bueno, dentro de sus posibilidades, como les digo, lo va a hacer, y lo debería hacer, pues, ¿no? Lo debería hacer, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, fíjense, este sistema que voy a hacer mención en este momento nos habla del sistema nacional, o sea, a nivel Perú, ¿ya? El sistema nacional, ¿ya? De seguridad y salud en el trabajo, a nivel de nuestro país, de Perú, ¿ya? ¿Qué nos dice? El Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los trabajadores en el ámbito laboral, ¿no? Tiene el Consejo Nacional y los Consejos Regionales, ¿ya? ¿Qué aspectos se abarcan en el Consejo Nacional? Fíjense, ¿ya? Es la instancia máxima de concertación en seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, ¿ya? Es de naturaleza tripartita, ya que involucra al Estado, a los trabajadores, ¿cierto? Y a los empleadores. Es decir, Estado, dueño de las empresas y los trabajadores de las empresas, ¿ya? Es una entidad adscrita, ¿no es cierto? O sea, tiene dependencia, ¿no? Con el Ministerio de Transportes, ¿cierto? En su función, ¿de acuerdo? Ese es el Consejo Nacional. Los consejos regionales son instancias de concertación regional, ¿ya? A nivel, digamos, solamente de región, ¿ya? Al igual que el Consejo Nacional, lo que acabamos de decir anteriormente, tiene naturaleza tripartita, ¿no? Estado, dueños de empresas y los trabajadores de las empresas. Apoyan a las direcciones de trabajo de los gobiernos regionales. Entonces, mientras el Consejo Nacional tiene que ver con todo el aspecto de la concertación de seguridad y salud del trabajo a nivel nacional, el Consejo Regional solamente de regiones, ¿no? Región Lima, región Ayacucho, ¿no?
en fin, región Arequipa, en fin, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos. Pero ambas tienen tres integrantes, elementos dentro de su organización, ¿no? El Estado, fundamentalmente, el trabajador, ¿no? Y los empleadores, ¿no? Eso sí es común a ambas. Muy bien, y el tercer aspecto son los estándares, ¿no? Y procedimientos de trabajo, ¿no? Entonces, como ya hemos venido diciendo, ¿no? Estándar, ¿no? Como dijimos la clase anterior, me parece, ¿no? Cuando hablamos de, ¿se acuerdan? De cuál es la diferencia entre un acto subestándar, ¿no? Y un acto inseguro, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, el estándar lo fija el procedimiento de trabajo. Dijimos que si un trabajador realiza una operación, ¿no? Una actividad, ¿no? Es un acto. Lo que realiza el trabajador es un acto, ¿ya? Si no hace caso al procedimiento de trabajo, es un acto subestándar. ¿De acuerdo? Y si la empresa no tiene procedimiento de trabajo, es un acto inseguro, ¿ya? Entonces, de ahí que podemos deducir, ¿no? Que los procedimientos de trabajo marcan dentro de la organización, dentro de la empresa, un estándar de trabajo, ¿ya? Si no realizamos lo que dice el procedimiento de trabajo, estamos por debajo del estándar. ¿Cómo dice? Subestándar. ¿Okay? Entonces, fíjense, esto acá es importante que ustedes lo conozcan. ¿Qué nos dice la resolución ministerial 050 del 2013? Son formatos referenciales, son registros obligatorios. En el artículo 33, ¿ya? Nos dice lo siguiente, ¿no? Los registros obligatorios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo son, ¿no? Estos son los registros que toda organización debe tener. Toda. Ojo, ojo. Muy diferente es regi. A ver, hago una consulta. Creo que ya les hice la consulta la clase anterior, pero quiero saber. ¿Cuál es la diferencia entre un formato y un registro? ¿Quién me dice? A ver, tenemos acá una respuesta. Frank nos dice, registro es donde se reportan los casi accidentes. Ya, está alineado. Fíjense, el formato, ¿ya? Es el formato. El formato es, a ver, es cuando el registro, ¿ya? Que no se ha llenado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos acá? Registro de inspecciones internas, ¿ya? Entonces, el registro de inspecciones internas, ¿ya? Cuando usted ve el registro y no ve, o sea, ve solamente la fecha, el lugar, ¿no? El área y todo eso que les he leído está vacío, eso es formato, porque no se ha llenado, es un formato. Pero cuando el inspector va, ¿no? Y llena, ¿no? Pone la fecha, pone el área que inspeccionó, pone su firma, pone las recomendaciones, escribe, eso es registro. ¿De acuerdo, señores? Entonces, cuando a ustedes, ¿no? Los evalúen a ver qué tal está yendo su sistema de gestión, ustedes tienen que mostrar los registros,
Es decir, todo esto tiene que estar debidamente lleno. Tiene que constar cuáles son los accidentes de trabajo que han ocurrido. Tiene que registrar las enfermedades ocupacionales, si es que las hay. Los incidentes peligrosos y otros incidentes. ¿Ya? Todo esto ustedes deben demostrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice María? Formato es una plantilla para la toma de datos. Registra la planilla llena. Así es. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Entonces, esto de acá tiene que ya mostrarlo como todo ese registro, ya todo esto tiene que estar lleno. ¿De acuerdo? El registro de exámenes médicos ocupacionales, es decir, todos los exámenes que los trabajadores se hacen, ¿de acuerdo? Antes y durante, ¿no es cierto?, la jornada laboral. ¿Ya? ¿Qué más? El registro obligatorio, registro de monitoreo de agentes físicos, ¿no es cierto? Como son el nivel de luz, de ruido, fundamentalmente, ¿no? Químicos, ¿no es cierto? También, ¿no? Si es que los hubiera, ¿no? Si es que los hubiera, ¿no? Biológicos, psicosociales, disergonómicos, todo esto tiene que estar registrado, ¿ya? Registro de inspecciones internas, ¿no? ¿Cuántas inspecciones realizó, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones, las recomendaciones de esas inspecciones? Las estadísticas, es fundamental las estadísticas, ¿no? ¿En qué área de trabajo, ¿no? Hay un mayor índice de incidentes. ¿Se dan cuenta? ¿No? Para eso nos sirven las estadísticas, ¿no? Registro de equipos de seguridad o emergencia, ¿no? ¿Cuántos extintores hay? ¿No? ¿Cuántas luces de emergencia hay? ¿No? ¿Cuántos rociadores? ¿No? En fin, todos los equipos de seguridad que la empresa tenga. Los registros de inducción, cuando los trabajadores ingresan a la empresa, tienen que recibir su charla de inducción. ¿Ya? Cuando ya están en campo, ¿no? Su charla de capacitación, entrenamiento y los simulacros de emergencia que se realizan. Generalmente los simulacros de emergencia se adjuntan a los formatos, se adjuntan fotografías, ¿no? Que evidencien que se ha hecho ese simulacro, ¿de acuerdo? Y el registro de auditorías, ¿no? Es decir, la evaluación, ¿no? Que se hace sobre el sistema de gestión, ¿ya? Entonces, en auditoría, pues, le van a decir, ¿no? O sea, eso depende del criterio de la auditoría, ¿no? Por ejemplo, cuando yo menciono criterio, ¿no? Es en base a qué los van a auditar. Doy un ejemplo, ¿no? Si por decirles, su empresa va a ser auditada en seguridad y salud del trabajo, ¿ya? Muy bien. Entonces, usted como auditado, ¿no? Va a decir, muy bien, me voy a auditar, pero ¿cuál es el criterio de la auditoría, ¿no? Entonces, el criterio de la auditoría significa en base a qué me vas a auditar, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso que en base a qué? En base, por decirles, en base a lo que dice la ley 29783. En base a lo que dice el reglamento de la ley. En base a lo que dice el protocolo o los lineamientos COVID-2019. En base al reglamento interno de seguridad de tu empresa. Ah, ya. Entonces, en base a estos documentos, en base a lo que dice estos documentos, me vas a auditar. Ese es el criterio de auditoría. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque ustedes también tienen, o sea, cuando una empresa puede auditar, o sea, ustedes tienen, ¿no? O sea, le pueden preguntar al auditor, ¿no? Una consulta de cuál es el criterio de auditoría. Entonces, él le tiene que decir, ¿no? Él o ella le tiene que decir, ¿no? En base a la ley, a tu reglamento, ¿no? En base a una normativa. Siempre se audita en base a una normativa, ¿ya? Decirles, ¿no? O sea, si les dice, ¿no? Las capacitaciones, ¿no? De las capacitaciones. A ver, señor, muéstreme su registro, ¿ya? De las capacitaciones realizadas en el 2021, ¿ya? Y le dice, ¿no? A ver,
de este trabajador, muéstrame las cuatro capacitaciones que se ha hecho el año pasado. Muy bien. Entonces, ¿pero por qué me preguntas eso? Ah, ya, ¿por qué? Porque la ley 29783 me lo indica. Ah, ya. Y cuando te pregunté criterios, me dijiste la ley. Ah, perfecto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, tiene que haber una concordancia entre el criterio, ¿no? Y lo que se le está auditando, ¿ya? Porque no pueden, por ejemplo, si les dice una normativa, 29.183, reglamento, protocolo COVID y su reglamento de interno de seguridad, pedirles, ¿no es cierto?, otra normativa, porque está fuera del criterio de auditoría. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso hay que tener presente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pero todo esto, señores, esto es obligación de la empresa de presentar, por ejemplo, cuando se presente la SUNAFIL, ¿no? En la empresa. De hecho, la SUNAFIL, ¿no? Les va a pedir todos estos registros. Y todos estos tienen que tenerlos implementados. Todos. ¿No? ¿Por qué? Acá dice registros obligatorios. Nos lo dice la ley. ¿No? Y la ley hay que cumplir. ¿Ya? Entonces ya ustedes saben, ¿no? O sea, los registros de incidentes, accidentes, los EMOS, exámenes médicos ocupacionales, los de monitoreo de agentes últimamente han quedado en stand-by por el tema de la pandemia, ¿no? Porque generalmente estos monitoreos se tercerizan, ¿no? Se contratan empresas para que lo hagan en la organización, ¿no? Externas, ¿no? Me imagino que ya en el 2023, el próximo año, ya se va a retomar, ¿no? El monitoreo de agentes. Bueno, las instituciones internas, que depende de los supervisores de seguridad, las estadísticas también, equipos de seguridad, todo el resto depende de la empresa, de la propia empresa, ¿no? Salvo las auditorías que pueden ser externas, ¿no? Las auditorías internas sí dependen de la propia empresa, pero las externas, lógicamente, no. ¿Ya? Pero igual, todo esto tiene que estar implementado y al día. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la investigación de accidentes, ¿no? No dice, ¿no? Albert Sen, ¿no? Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, a veces vemos situaciones, ¿no? En la que no nos damos cuenta, pero están ahí. Entonces, uno tiene que ser observador, ¿no? Observador y ver, detenerse a pensar. En realidad, ¿qué peligros hay en mi área de trabajo? ¿Qué riesgos hay? ¿No? Y por más minúsculo que usted crea que es un incidente insignificante, debe analizar las causas, el origen, por qué pasó. Puede ser de repente la causa sea uno mismo, ¿no? Sea un acto inseguro, ¿no? Puede ser. En todo caso, si es que es un auto inseguro, bueno, tener más cuidado en las acciones que uno realiza, ¿no? Puede ser una causa mecánica, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan las causas mecánicas de un incidente? Ah, porque de repente el equipo no ha recibido mantenimiento oportuno, ¿no? Me comuniqué con la empresa para que haga mantenimiento y me dijo que no iba a poder esta semana, pero definitivamente iba a venir la próxima. Y a pesar de que el proveedor indicó de que no se utilizara la máquina, la utilizaron, ¿no? Porque la producción no podía parar. Y eso ocurre, ¿eh?, en la realidad, ¿no? Y justo esa semana hay accidente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí no hay compromiso, pues. No hay compromiso, ¿no? O sea, si... Imagínense, ¿no? Si el jefe da la orden, entonces ya, pues, ¿qué se puede esperar, no? O sea, si el jefe no está comprometido con la seguridad, ¿usted cree que los trabajadores sí? No, pues, si él es la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cositas hay que modificarlas, hay que tomar conciencia de eso, ¿no?
inspecciones a las áreas de trabajo, ¿no? Como ya habíamos adelantado, ¿no? Bueno, acá hemos puesto un ejemplo, ¿no? Para inspecciones de instalaciones eléctricas, ¿no? Que los tomacorrientes, cables y enchufes estén en estado adecuado, aceptable, ¿no? Ponemos un check ahí, este es como un checklist, ¿no? Las llaves de alimentación también estén en buen estado, los tableros de distribución, tendido de cables eléctricos aéreos y subterráneos, ¿no? Que tengan señalización, ¿no? ¿No? Fundamental, ¿no? Riesgo, no peligro. Ustedes ya saben que el color amarillo nos indica, ¿no es cierto? Prevención, ¿no es cierto? ¿No? Peligro, ¿no? Entonces, eso debe cumplirse. Que la iluminación sea la óptima, que haya un sistema de puesta a tierra, fundamentalmente, ¿ya? Esas son las inspecciones dentro del área de trabajo. El plan de emergencias, ¿no? Entonces, tenemos la metodología de identificación de peligro, ¿no? Métodos cualitativos, ¿no? Análisis histórico de riesgo, análisis preliminar de riesgo, ¿no? El análisis de lo que pasó, ¿no? Anteriormente, el análisis preliminar, ¿no? Antes de la tarea. El análisis qué pasaría si, ¿no? Y análisis mediante listas de comprobación. Esos son los análisis llamados cualitativos, ¿no? Entonces, este análisis, como repito, nos sirve para determinar la metodología de identificar. ¿Cómo identificamos un peligro? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si, ¿no? Enciendo determinada máquina, ¿no? A una revolución, ¿no? Que no es la operativa dentro de las condiciones que me dice la máquina, ¿no? Entonces puedo gastar el disco, ¿no? Puedo gastar el disco, puedo estropear la máquina. A eso se refiere. ¿Qué pasaría si? Me hago la pregunta para saber cuál es el peligro que puede pasar, ¿no? A mayor revolución, y si nosotros estamos manipulando esa máquina y no tiene guardas, ¿no? Es posible, ¿no? Que haya una voladura de mano, de delfín, por lo menos un accidente, por lo menos, ¿no? Entonces, es una metodología para saber, ¿no? ¿Qué peligros hay en mi área? Hágase la pregunta, ¿qué pasaría si dentro de su área de trabajo? Y de esa manera va a identificar el peligro, ¿ya? Es la más conocida. Dentro del método cuantitativo tenemos árboles de fallos, ¿no? Árboles de sucesos, causas y consecuencias, ¿no? Árbol se le dice porque son como ramas, ¿no? Son como ramas, ¿no? Entonces, si pasa este suceso, ¿no es cierto? Puede ocurrir estos dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un peligro, ¿no? Un peligro, ya hemos dicho, ¿no? Puede acarrear varios riesgos, ¿no? Riesgo de caída, de golpes, de torceduras, de esguinces, ¿se dan cuenta? Son como si fueran ramas. ¿Ya? Por eso se le dice árboles de fallos o árboles de sucesos, ¿no? De esa manera podemos identificar los peligros. Bueno, eso es algo que ya habíamos adelantado y esto también lo vamos a ver más adelante, que es la matriz IPER-C, ¿no? Que son las iniciales de identificación de peligros, evaluación de riesgos para su control, ¿ya? El IPER-C de línea base, ¿ya? Nos dice que al inicio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y luego anualmente se controlan todos los peligros y sus riesgos asociados presentes en todos los procesos de la empresa, siendo esta aplicación el proceso más importante en la gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es esto en realidad? Esto es como una lista general, ¿ya? De todos los peligros que hay en la empresa. Imagínense, ¿ya? Lógicamente se puede dividir por áreas, por tareas, por actividad, en fin. Bueno, eso ya se ve después, es propio de cada empresa.
Pero el tema es que hay una relación de todos los peligros que tiene la empresa, ¿ya? Ahora, por cada peligro, imagínense, cada peligro tiene más de un riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ser una matriz, pero muy, muy extensa, muy grande. Por eso en algunas empresas dividen, ¿no?, el I per se, ¿no?, por área, ¿no? Porque, o sea, si publicamos todo el I per se, por ejemplo, yo vi en un I per se que de una tienda comercial que cubría casi toda la pared, ¿no? Pero no tiene sentido, solamente hay que poner de la actividad que corresponda, nada más, ¿no? Porque hay unos también I per se, o sea, que ponen todo y lo ponen una letra tan chiquita, tan pequeña, que no se entiende nada, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que es una relación de todos los peligros, ¿no? Y cada, imagínense, ¿no?, cada peligro tiene varios riesgos, ¿no? Y para cada riesgo hay que determinar una medida de control. Es decir, si tenemos un riesgo alto, la medida de control, ¿no es cierto?, tiene que verse, después de realizar la medida de control, ese riesgo alto por lo menos tiene que pasar al riesgo medio. ¿Se dan cuenta? Y si encontramos un riesgo medio, ¿no?, la medida de control debería de pasar a riesgo bajo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿no?, nos conlleva a tener toda la relación de peligros, toda la relación de riesgos y todas las medidas de control a implementar. Siempre, siempre teniendo en cuenta la jerarquía de controles. ¿De acuerdo? La jerarquía de controles. ¿Ya? Entonces, primero, ¿no?, primero eliminar, no se puede eliminar. Sustituir, no se puede sustituir. Medida de ingeniería, no se puede medir ingeniería, ¿no? Medidas administrativas, no se puede. Y al final, los equipos de protección personal. Siempre hay que tener en cuenta eso de ahí, ¿ya?, la jerarquía de controles en un hiperse. ¿Ya? Bueno, esto también es importante, ¿no? El color dentro de las señales de seguridad. El color azul no significa obligatoriedad, ¿ya? Todos los gráficos que ustedes ven acá nos indican obligatoriedad. No necesita ya ponerse uso obligatorio. Ya basta que sea azul para que nos indique obligatoriedad. ¿Ya? Definitivamente. ¿Ya? Registros de seguridad o emergencia. Recuerden que se debe registrar la entrega de los EPPs al personal. Es el único medio probatorio que la empresa tiene ante cualquier investigación de accidentes de trabajo. ¿Sí? Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto vamos a concluir el día de hoy. Los espero, por favor, la próxima semana ya con el tema 3, que va a ser justamente ese, ¿no? El IPRC, identificación de peligros y evaluación de riesgos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor. Gianmarco, si quisieras intervenir. Sí, usted habla de la evaluación que se hace de los peligros que hay. Y la evaluamos con un nivel, dijo usted, medio. ¿Cómo sé yo o qué nos dice qué situaciones presentan riesgos medios, riesgos bajos, riesgos altos? ¿Hay algún manual que nos dice eso? O nosotros de manera así subjetiva lo hacemos, ¿no? Lo colocamos nosotros como tal riesgo, ¿no? No. Nada. Perdón. Nada es a nuestro criterio, ¿ya? Y valga la aclaración, ¿no? O sea, esto lo vamos a tocar la próxima semana, pero te respondo. Existe unos códigos, ¿ya?, que nos indica, por ejemplo, el número de personas expuestas, por decirte, ¿no? En esta área, el número de personas expuestas es 20. Un ejemplo, ¿ya? Entonces, existe una, ¿cómo te puedes? Una guía, ¿ya?, que nos dice, vas a poner número uno, ¿ya?, si el número de personas es de 1 a 5. Si hay 5 personas expuestas, le pones 1, ¿ya? Si el número de personas expuestas va de 6 a 10, le pones 2, ¿ya? Si el número de personas expuestas, ponte, es de 10 a 15, le pones 3. Allá, y en tu área de trabajo hay 12, entonces le vas a poner 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? 3. Ese es uno. Otro. Si
el riesgo, que vamos a determinar si es alto, medio o bajo, ya tenemos un número, ¿no? Nos mide la severidad. ¿Qué tan severo, ¿no es cierto?, va a ser el daño, ¿no es cierto? Entonces, ahí te dan una serie, te especifica, ¿no? Daño grave a la salud. Daño que amerita, ponte, hospitalización. Daño no amerita hospitalización, ¿no? Y te ponen un número. De acuerdo al peligro, al riesgo que tú has detectado, le pones ese número. Ya van dos números. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, después va a haber otro que dice probabilidad, que también tiene unos números. ¿Ya? Entonces, tú al final vas a multiplicar esos tres números. ¿Ya? Y te va a dar un resultado. Imaginemos que ese resultado te sale 18. Entonces, te vas a una tabla que te indica, ¿no? De tanto a tal número, ¿no? Es el riesgo bajo. De tal a tal número, riesgo medio. Y de tal a tal número, riesgo alto. Entonces, de acuerdo a la multiplicación que te ha salido, tú determinas si el riesgo medio, alto o bajo. No sé si quedó la... Es una idea preliminar, pero ya lo vamos a tocar en la próxima clase. Sí, quería saber. Entonces, todo está ya, digamos así, estandarizado. De esa manera. Así es. Eso se lo voy a explicar en la próxima clase, no se preocupe. Sí, está muy bien. Ajá. Muy bien, gracias por la pregunta, Damián. ¿Alguna duda, alguna pregunta ya, señores, para concluir? ¿Ninguna? Bien, perfecto. Muy bien, les agradezco su participación, ¿no? Que estén bien. Y bueno, recuerden siempre que todo lo aprendido debemos de ponerlo en práctica diariamente, ¿ya? Muchas gracias por su participación y bueno, será hasta el próximo martes. Gracias, buenas noches.